Buenos días, muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 3 minutos de este ya lunes, lunes 12 de febrero del 2018. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros, amigos, Octavio, querido poeta urbano Octavio Castillo Mendoza. Buenos días, Don Efrén Méndez Aguilar, buenos días. Así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchal y la región. Recordarles, muy contentos que Tamaz TV, como siempre, se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios ubicados aquí en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchales, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y para su mejor comodidad estamos repitiendo nuestra programación en diferentes horarios. Una mañana muy rica, muy bendecida, lluviosa, regresó el clima otra vez, pues rico, vemos el pulular de los muchachos que van a sus escuelas y sobre todo el comercio. Un saludo a los trabajadores de ecología que desde las 5:30, 6 de la mañana ahí van los esforzados apóstoles del ayuntamiento, que son los que más trabajan y creo que los que menos ganan. Bueno, pero eso es otra cosa. Buenos días, mi querido poeta urbano. Adelante. Sí, buenos días, Jaime. Fíjate, cuando es las 7 de la mañana, como bien dices tú, y este 12 de febrero, el mes del amor y la amistad, recordamos que hace que una fecha como esta, pero en 1967, el cuarteto de Liverpool, los Beatles, enviaron al mundo una de sus canciones más hermosas que hay, se llama All You Need Is Love, todo lo que necesitamos es amor. Y fue interesante hacer este comentario porque fue la primera vez que se subió una interpretación musical a través de las tecnologías satelitales, y se consideró que en ese momento había llegado a más de 500 millones de personas ese mensaje, que nosotros, por supuesto, nuestra generación, convertimos en un himno, porque pues considerábamos que el amor podía transformar todo, ¿no? Cambiar todo y darle otro rumbo al acontecer mundial. Y pues ahora las apreciaciones, las nuevas generaciones tienen otros conceptos de las cosas, pero pues nosotros seguimos y seguiremos apostando a esa explosión pasionaria que es la suerte amorosa, y vamos a seguir apostando a eso porque pues tenemos muy bien visto que, como dicen, donde hay amor está Dios, y donde está Dios pues no falta nada, canijo. Así es que All You Need Is Love, hace 1967, un día como este, y pues ahí está, ahí se los dejo de tarea, decía un amigo. Pues con este inicio de semana y con esas aseveraciones de los chavos rucos, no cabe duda que el amor pues nunca, no envejece, ¿eh? El amor siempre será el tema central de la vida, y más cuando pues estamos aquí muy contentos y cuando estamos escuchando de esto veíamos a nuestro amigo Efrén Méndez Aguilar con los ojitos muy risueños cuando hablaba del amor, que pues el amor enamorado de la vida. Buenos días, mi Efrén, adelante. Buenos días, es que no deja de sorprenderme mi compañero, amigo y vecino, sigo manifestando que es un soñador y romántico sin remedio, pero bueno, cuando dice que salió esa canción, ya Dios te acaba de nacer, yo creo, bueno, no me acuerdo. Está abriendo los ojitos. No, buenos días a todos, Gracias a Dios que nos da, como dice aquí Tabo, gracias a Dios que nos da la maravillosa oportunidad de poder estar aquí muy muy temprano, por supuesto, y con un clima muy agradable, algo de lluvia, y pues ya se quita el calor. No, qué bueno, y como siempre también el saludo a la gente que nos ha dado oportunidad de estar en la intimidad de sus hogares, gracias a ellos. En Chapulocanito, en Tamán, y por supuesto aquí en la cabecera, en todos los barrios y colonias, y pues no se diga los pueblos, el pueblo mágico de Gilitla, Matlapa, perdón, Axtla todavía no llegamos directamente, y claro, la gente que también nos ve fuera de nuestro estado y del país, gracias, a través de las famosas redes sociales ahí. Gracias por sus comentarios, de repente por sus saludos y por sus críticas, por supuesto que son buenas, yo siempre he dicho, para corregirnos, para tratar de hacer mejor las cosas, hay que aceptar la crítica,
Y pues aquí estamos, como cada lunes, miércoles y viernes, con la línea de que no hay línea. Bueno, pues esta mañana aprovechando esa que la línea que no hay línea, pues muy contentos, hemos tenido invitados, pues de todo índole, desde el gobernador del estado, muchos amigos de la política, amigos ciudadanos con representaciones, y sobre todo, pues hombres y mujeres. Y eso está, da pie para que este programa, pues nos sigamos en la línea, continuemos haciendo invitaciones, pero sobre todo gente representativa de los pueblos, de las localidades. Y esta mañana, pues estamos muy contentos porque por primera vez nos acompaña un amigo, un verdadero luchador social, como últimamente se dicen, y reconocido, puede gustar o no gustar, pero los datos aquí están. Nos da gusto dar la bienvenida a Jorge Enrique Espinosa. Jorge, pues ya sabes que se te aprecia, y qué bueno que en este momento decidiste aceptar la invitación, porque te vimos muy emocionado el pasado domingo en una reunión de cafeticultores con representantes, más 5.700 gentes que conforman la familia de cafeticultores aquí en Tamanchale. Sin embargo, primero date la bienvenida y que nos digas qué pasa con esa reunión, qué pasó ahí. Bueno, antes que todo, buenos días a todo tu teleauditorio, sobre todo muchísimas gracias por permitirme este espacio y convivir con ustedes en este día. Como el amigo Tavo lo dice, todo lo que necesitamos es amor, es algo inspirador, yo creo que para que este diálogo tenga un mejor contenido y sobre todo una mayor cordialidad. Tavo, muchas gracias, Efrén, amigos de muchísimos años, de muchas historias. Jaime, pues, ¿qué se dice de ti? Por favor, compartimos tantas cosas, hemos tenido una amistad permanente, fuera de todo, toda cuestión e intereses personales que nos enriquecen nuestra vida económica y de trabajo, pero ahí nos mantenemos. Muchísimas gracias por permitirme estar en tu estudio, en este programa. Pues conocemos muy bien a Jorge Enrique como amigo, y la verdad me sorprendió gratamente en esta reunión que estamos viendo aquí en pantalla, porque nunca lo habíamos visto de una manera tan emocionado. Incluso pues sorprendió hasta el mismo presidente municipal y candidatotes que hay ahí a presidentes municipales y diputaciones federales y locales, cuando escuchamos a Jorge Enrique dirigirte a la gente que te aprecia, sobre todo en el sector de cafeticultores, dándoles el anuncio, Jorge, de que en un momento te retiras en cuanto a esta actividad, para darle paso, como tú dijiste, a las nuevas generaciones. Situación que el mismo presidente no te creyó. ¿Qué pasa, Jesús? Mira, hay veces tenemos que ser conscientes de la realidad y de los tiempos. Todos vivimos ciclos, y esos ciclos hay que entenderlos. Si no los entendemos, yo creo que terminamos haciendo el ridículo y dando vergüenza. Yo creo que no hay como cambiar una actividad por otra sin perder la línea de lo que uno piensa, de lo que uno cree, pero sí, sobre todo, darle oportunidad a la gente nueva, una gente que nos hemos formado en torno, yo quiero ser honesto, nos hemos formado en torno de una persona que pues pasa inadvertida, que es Gerardo Rodríguez el Toro, que fue forjador de muchos, incluso compañero de Tavo en algún tiempo en Irme Café, y yo creo que esta nueva generación de muchachos vienen empujando, traen la pasión, no son protagonistas, pero sí son activos en su trabajo, y eso a mí me llena de orgullo porque es una pasión. Dejamos a un lado las vanidades y nos dedicamos humildemente a trabajar, y ellos, lo que sea, no hubiésemos logrado tanto que hemos logrado sin el apoyo de ellos. Pero la pregunta es, mi Jorge Enrique, ¿por qué te vas? ¿Qué te motivó a hacer esto? Y en un momento dado, pues, ¿qué vas a hacer? Eso es una pregunta importante. Cuando tomamos una decisión, la hacemos consciente y pensando no solamente el instante de las circunstancias, sino que la venimos arrastrando y tomamos esa decisión. ¿Por qué me voy? Porque creo que hay muchas situaciones con las que uno no puede estar de acuerdo. Los liderazgos de hoy son comparsas si quieren sobresalir de los gobiernos, de los gobernantes, de los políticos. Son
liderazgos corporativos al sistema, y aunque algunas veces hemos recurrido a ello y hemos peleado algunos espacios, lo hacemos con el fin de tratar de mantener una presencia de del sector más vulnerable, que son los pueblos indígenas. Mi querido Otavo, has escuchado lo que en este momento Jorge Enrique habló acerca de los cafeticultores. Tú que estuviste en una parte de tu vida muy cerca de ello, ¿qué se requiere para esto en cuanto a las personas que están como asesores y la gente que recibe los beneficios? Mira, Jaime, antes que nada, pues muy sorprendido y muy emocionado con la presencia aquí de nuestro amigo Jorge Enrique. Y lo digo no por demeritar a su personalidad y su trayectoria de trabajo, sino porque siempre su presencia evoca la imagen de otra gran compañera que nosotros tuvimos y que conocimos, que fue un ejemplo para todos, la señora Celina, toda un ejemplo de lo que debe ser la congruencia entre la vocación social y la ideología de cualquier índole. Y ahora pues sí me sorprende, al igual que muchos, esta decisión que ha tomado Jorge. Sin lugar a dudas ha sido una cuestión muy madurada, porque él no deja nada a la deriva, ahí se va. Prueba de eso es que cuando vemos que los liderazgos difícilmente se sostienen más allá de una administración de 3 años, él ha estado haciendo un trabajo muy a fondo con las nuevas generaciones, pero también picándole las costillas a los que toman las decisiones, porque por fortuna en este andar Jorge ha tenido oportunidad de rodearse de personajes que tienen el modo o están en un espacio de decisión sobre lo que puede ser el destino de un rubro tan importante como es la cafeticultura, que hemos platicado con Jorge en algún momento, que es un producto de interés nacional y no se está tomando así, nada más se le deja como si fuera como sembrar chayotes o como hacer otra cosa en el campo de subsistencia, cuando puede convertirse en un proyecto, en una plataforma de desarrollo económico pleno, pero además como única alternativa ecológica para la topografía del terreno en donde vivimos. Y qué bueno que Jorge se ha mantenido en esa línea durante mucho tiempo, reconociendo el trabajo de quienes lo han acompañado, como es el caso del Toro, nuestro amigo Gerardo, el caso de Rafita, Nueva Generación, gente que ha estado contigo y que se han forjado en la práctica diaria, más que en ideologías. Pero Jorge, hay una cosa que necesitamos con urgencia, y son los verdaderos liderazgos. ¿Cuál debe ser el perfil de un verdadero líder, Jorge? Híjole, yo creo que es un tema muy difícil, porque lo dijiste hace rato, nos hemos mantenido, pero nuestro liderazgo ya no es, tenemos mucha competencia, una competencia a través de los liderazgos que crea el mismo sistema para su servicio, que son los que nos vienen a generar esa competencia. Pero lo peor, cuando tú caminas sobre la actividad de trabajar en forma conjunta con la gente, ellos vienen con dádivas y nos destruyen la organización. Uh-huh. Te pondré un ejemplo: en Paguayo, Santiago, tenemos 136 productores de café, sin embargo apenas tenemos 48 trabajando en los viveros y en la producción de planta y en las actividades culturales. ¿Qué quiere decir con esto? Que la política nos han pulverizado. ¿Y cómo? A través de los liderazgos. He escuchado, me reservo los nombres, no quiero herir susceptibilidades, pero he escuchado liderazgos que dicen: es que de allá arriba a mí me mandan, yo los mando a ustedes y ustedes tienen que mandar a los de abajo, y si no, no hay apoyos. Oye, padre, los apoyos son del gobierno, el gobierno se los da precisamente para mantener cautiva a la gente, no para ayudarlos. Pero es algo muy difícil de entender. Los nuevos liderazgos hemos tratado de buscar perfiles, y te soy honesto, desgraciadamente, ¿qué te diré? Nos lo roban, podría decirlo así, y les alimentan otro tipo de ambiciones,
y por ahí están en otras organizaciones, pero son hechura de nosotros y los hemos visto y yo los vemos pervertidos porque se transforman en cómplice de esos liderazgos que son parte del mismo sistema. Los famosos cafeticultores, así como los veo aquí en pantalla, toda la vida, Jorge, toda la vida se oye que apoyos, que les van a dar ahora sí, que plantas, y dinero, todo ese tipo de que se da en la política. Pero yo siempre los veo igual, sin progreso, viviendo en las mismas condiciones, siempre pues viviendo de dádivas, como se dice, de migajas que les dan. Porque no es negocio ser cafeticultor, o sea, negocio digo yo mínimo para que puedan vivir, pues, si no ricos, millonarios y decorosamente, ¿no? Pero todo el tiempo lo vemos así. Tú que tienes tantos años en esto, ¿a qué se debe? ¿Es la gente a veces la que no quiere trabajar, la que nomás está esperando que pues, llegue el recurso? ¿O qué sucede? ¿Qué ha sucedido durante todos estos años sobre esa situación que vive? Mira, no voy a irme muy lejos, nada más voy a hacer una referencia. Cuando existía el Inmecafé, Tamazunchale era un polo de desarrollo económico gracias al café, la comercialización del café y la producción. ¿Qué es lo que sucede? Que Inmecafé tenía personal de asistencia técnica directo con el campo, estaba al pendiente con las diversas técnicas de mejoramiento de los cultivos, había apoyo para actividades culturales a cuenta de las mismas cosechas, como los famosos alcances que se dan en valles, y eso permitía mantener una producción alta en Tamazunchale. Vino una helada, hubo circunstancias de que se acabaron muchos cafetales, te estoy hablando, estabas muy chavito, Freddy, le dijiste hace rato a Tavo, en el 78, es helada que nos acabó todo, hubo mucha decepción, aquí teníamos 9.600 hectáreas de café, hoy tenemos 3.800, pero digo, no me quiero ir muy lejos, sin embargo, sin darnos cuenta, que quiero decir que en el gobierno de Marcelo de los Santos, aún a pesar de ser una persona contraria y que estuvimos en contra políticamente hablando, sin embargo se portó bien con nosotros, nos ayudó a desarrollar un poquito más la caficultura, a ser los primeros viveros semilleros para obtener la planta. Sin embargo, nunca nos dijo que desapareció el Consejo Potosino del Café y la degradó a una simple dirección, sin personal ni nada, la misma que existe hasta hoy. Quiero decirte que tienes una óptica, la respeto, pero yo creo que tenemos que meternos más a fondo. Hay beneficios de café grandes que ya compiten en otras partes. Lo que nos preocupa es la producción, si es cierto, pero el cafeticultor no está a las dádivas las reciben de los políticos, que es otra actividad a la que se dedican algunos grupos dentro de las comunidades, pero podría utilizar mi lenguaje, pero por respeto a Jaime y a su teleauditorio no lo utilizo, pero creo que hay algo bien importante: la gente trabaja, la gente está trabajando y no hay estímulos para la actividad primaria que es la producción de café. Y sí quiero decirte que el café, como lo saben todos, es uno de los pocos productos, uno de los pocos cultivos nacionales que no tiene financiamiento del Estado ni de los municipios, porque se rige directamente con Zagarpa, y es a través de Zagarpa como se reciben los apoyos. Jorge Enrique Espinosa, has comentado acerca de la plática, de la charla, de tu amistad o compromiso con el gobernador Marcelo de los Santos. Sin embargo, creo que a través de los años también has tenido la oportunidad de estar de cerca. Sabemos, y nos comentabas del doctor Toranzo, tu amistad, y en este momento, pues estos años, 2 años que ha estado el doctor Carreras, pues
pues los apoyos que has tenido de él o que tuviste como representante, y la verdad, ¿cuál ha sido tu relación con estos tres mandatarios estatales? Mira, en relación con el doctor Toranzo, la verdad, muy buen amigo, lo que sea, aquí hay varios beneficios del doctor Toranzo, pero en relación de salud, como gobernador fue mi decepción, la verdad. Y la triste y lamentable, porque perdió todo sentido social, lo corrompieron, el grupo que lo rodeó, desgraciadamente, cuando no estamos preparados psicológicamente para tener un puesto de esa envergadura, ¿qué es lo que sucede? Que nos dejamos marear por las palabras. En el caso de Juan Manuel Carreras, Juan Manuel Carreras, a través de SEDARS, y SEDARS a través de la Dirección de Fomento y Desarrollo al Café, nos han estado apoyando, ahí están los proyectos que se gestionaron, ahorita de Semilleros Viveros tenemos 16 proyectos, tenemos equipamiento, tenemos una serie de actividades, no dinero, pero sí equipamiento, insumos y apoyos técnicos. Pero cuando hablas de los gobernadores, ¿has tenido sueldos del gobierno, has trabajado con el gobierno o no te ha ido bien por eso y no es lo que comentas? No, mira, yo te diría que no tuve sueldo de Marcelo y no había buena relación, sin embargo, dije había una relación de respeto que entendió la situación, y más porque se vivieron algunas heladas intermedias que no de mucho afecto, pero sí de daño económico para las gentes, y ahí estuvo don Marcelo. Con Toranzo absolutamente pasamos de noche, y no tuvimos sueldo. Yo te soy honesto, la única vez que tuvimos una compensación fue con Fernando Silva Nieto, en ese entonces, y fue por un tiempo nada más, no hasta que terminara su periodo, y sin embargo él me apoyó para que tu servidor formara parte de la fórmula con Benjamín Sagaón en aquella Diputación Federal, y yo creo que hasta ahí, y con el actual tampoco. Tengo buena relación con él y con su equipo de trabajo cercano, como es Raúl y como es Elías Pesina, Raúl Olivares, y algunas otras, Joel Ramírez, son amigos, pero no de ahorita, somos de una generación atrás. Jorge, cuando hablas de la bonanza cafetalera, veo que lo haces con mucha emoción, estamos hablando de un tiempo cuando la cosecha mínimo aquí en el municipio era de aproximadamente 50 mil quintales de café. Así es. Ahora, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos, sabemos que aquí en la región se consume en promedio 200 toneladas de café mensualmente. Incluso yo lo tengo como plan B, en caso de que haya corridas de toros ahí donde, en la ubre donde me encuentro. Y pero finalmente, no, es un claro ejemplo de que el café es generador de riqueza. Sí. Sin embargo, Jorge, a pesar de los trabajos, de que se le ha visto como un producto de segunda o hasta tercera importancia, sin tomar el impacto social, donde tú has trabajado mucho en la organización de los productores, que es la punta de lanza para integrar las verdaderas unidades de producción, y por supuesto los apoyos financieros en cuanto a empleo temporal, en cuanto a labores culturales, en cuanto al cuidado en el precio de compra, de venta, los apoyos financieros para crediticios, para las cosechas y la subsistencia de las familias en el periodo entre cosecha y cosecha, o sencillamente los seguros catastróficos. Jorge, ¿qué es lo que está faltando? ¿Cuál es la situación actual de la cafeticultura aquí en nuestra región? Mira, en el 2010 y 2011 tuvimos dos heladas. Ahí fue donde empezamos con la producción de planta nativa de la zona. Porque si no tenemos plantaciones rentables en producción, no podemos hablar de utilidades para los cafeticultores. Nos falta el seguimiento técnico. Aquí Tamazunchale tiene 108 localidades, son 3.600 hectáreas. Entonces, ese seguimiento técnico es importantísimo y quiero volver a repetir, la Dirección de Fomento y Desarrollo del Café del Estado tienen 5 personas nada más,
Uno es Gurrola, que se dedica a dar pláticas y que tú lo conoces porque es amigo y lo apreciamos mucho. El otro es Olimpo Palacios. Y hay, ¿quién más? José Antonio ya no está, pidió licencia para ser candidato. Pepe Toño Olivares, muchacho conocedor de la cafeticultura de antaño. Son 5 personas y 2 mujeres. Entonces, tratamos de involucrarnos incluso con otros municipios. Hicimos la propuesta que se crearan las ventanillas de atención a cafeticultores donde predominaba el cultivo del café, en el caso de Tamazunchale. Por las 108 localidades que tenemos, yo creo que es importante. Entonces, sí requerimos un seguimiento técnico y también entender que hay veces el café aquí, nosotros regateamos su precio. Ahorita hay compañeros como Santos de Ixtla, como el compañero Félix de Tezapotla, que tienen sus beneficios de café donde ya se procesa y sale el café tostado, Nazario de San Francisco. Lo mandan a San Luis, se lo pagan a 200, 250 del kilo, y aquí se están peleando porque se los das a 80 pesos. No saben que el cultivo del café lo que más emplea es mano de obra. Todo es mano de obra por la topografía y sobre todo por el cuidado del cultivo. Se habla mucho del café y de la comercialización y de que sí es negocio, pero ¿hasta qué nivel se puede llegar, Jorge? ¿A qué puede aspirar? ¿Hasta dónde lo pueden colocar? Se puede decir que puedan tener una ganancia, una utilidad de acuerdo, como tú dices, al trabajo que realizan, porque se dice que el café de Tamazunchale o de acá, de toda esta región, no puede competir con otros de otros países por la calidad, la altura principalmente. ¿Hasta dónde puede llegar este café? ¿Hasta dónde se aspira a que pueda decir este café llegó hasta tal lado y ha dejado buenos dividendos para la gente? Mira, primero, yo quiero aclararte algo. El café es de altura, pero es relativo. Cuando la altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar de Brasil, aquí es la altura de 800 metros sobre el nivel del mar, si sabemos un poquito de geografía. Otra de las cosas, el café que se produce en la Huasteca es café de origen arábigo. El origen arábigo tiene diversas variedades, en donde se encuentra el Caturra, donde se encuentra el Borbón, el Mondonovo, y hay una serie de variedades. Y el café de origen arábigo es uno de los mejores cafés y estamos en la misma calidad de Colombia, de Brasil, en producción, pero no en el tratamiento del café. Son dos cosas completamente diferentes. Nos falta mucha técnica. Aquí nos desmusiquilamos. Aquí el lavado que hacemos del café lo hacemos rústico todavía. Ya empleamos ahorita zarandas para que no se contamine, para que esté arriba, como lo hacen en Brasil, como lo hacen en Colombia. Pero en sí, el café como producto está al mismo nivel de esos países y es el mismo café de origen que manejan ellos. ¿Por qué generalmente se dice que año con año no va a haber producción, que se paga muy barato? Y sobre todo los apoyos que se otorgan. Sabemos que el gobierno muchas veces les ha enviado maquinaria, beneficios, y sin embargo, a la larga vemos que están completamente abandonados. ¿Y qué pasa cuando van algunas presentaciones a la capital del estado a mostrar el café que acá se da? Mira, tienes toda la razón. En ese sentido, hay desgraciadamente elefantes blancos, como compromisos políticos, no como compromisos para apoyar la actividad de la cafeticultura. Lo hemos visto, y no quiero señalar a nadie. Todo esto genera mucha competencia. Hay liderazgos que vienen y que hacen un boom, porque en ese momento es una cuestión política, yo te voy a gestionar esto, te voy a armar esto, y les voy a traer esto, pero no le dan el seguimiento ni a la gente correcta. Se la dan a personas que son amigos, que les van a ayudar a hacer un trabajo político, y ahí se queda tirado mucho dinero. Y eso es cierto, lo estamos viendo. Desgraciadamente es una cuestión que nosotros no hemos caído, porque desde el momento que
buscamos el apoyo y el respaldo, lo hacemos con dignidad, con coraje, con exigencia. No lo hacemos para comprometernos, no lo hacemos para estar cautivos a algunos intereses ajenos. Y a lo mejor en eso nos ha fallado. Somos, hasta cierto punto, me considero peco de eso, pero sí, sí, yo amo mi libertad como amo la libertad de todos, y como lo escuchaste, yo sin compromiso ni nada, logremos las cosas y eso es una satisfacción más grande. Pero sí es cierto, hay elefantes blancos tirados y que incluso ya se perdieron en el tiempo. Jorge, yo, bueno, yo soy incrédulo, ¿no? Porque uno lleva ya su estigma o su destino, como quiera llamarle, hasta el último respiro, y yo dudo mucho de que te vayas a apartar, así como se dice, ¿no? Incluso comparto el señalamiento ahí de nuestro líder, el profe Valdemar, que dice que no, hombre. No se va. Eso es, no se va porque estás adentro, estás inmerso en eso, respiras ese ambiente. Pero hay asuntos que han quedado pendientes y sería lamentable si tomaras esa decisión. Una de esas es la consolidación del proyecto del laboratorio de San Francisco, que es una gran oportunidad de hacer un verdadero centro de vanguardia tecnológica y de impacto social en todo lo que se llama la Huasteca Sur. Pero la otra situación también que hay que darle seguimiento y no hay que dejarla de lado es el asunto de qué rumbo se le va a dar a la organización de los cafeticultores, que es un punto importante para optimizar recursos y establecer líneas de trabajo en base a la experiencia, no desde un escritorio. Y creo que esos asuntos valdría la pena que los fueran reconsiderados y que nos platicaras un poquito cuáles son las expectativas de ese gran proyecto del laboratorio, cómo se está trabajando, si ha tenido el apoyo, si en realidad fue un buen acierto de los gobiernos para darle seguimiento a un producto que nosotros sabemos que puede competir a todos niveles y que finalmente por algún motivo no se ha podido aterrizar en cuanto a riqueza material o calidad de vida aquí en nuestra región. Creo que es un punto muy importante. El laboratorio de San Francisco es el único que hay en toda la región, en todo el estado. Se podría decir de zonas cafetaleras, pues son 7 municipios de aquí de la Huasteca. Y hemos empujado, hemos tratado de buscar el financiamiento, de la asesoría, el acompañamiento. Un compañero que afortunadamente me lo corrieron, pero nos timó 264,000 pesos que nos fueron autorizados para rehabilitar y poner en marcha el laboratorio. No solamente se llevó el dinero, sino que se llevó parte del equipo ya existente. Donde quiera que esté, mis saludos muy afectuosos. Claro, no tiene caso. Mira, se llama Augusto Alejo, fue de Sanidad Vegetal y era el que atendía cafeticultores. Afortunadamente hubo un acierto, lo separaron del cargo, que no fue suficiente porque el dinero nunca se regresó. Ahorita estamos en esa etapa de rescatarlo, pero ya, o sea, desconfiamos hasta de la gente de gobierno del estado, porque por ahí estuvo también un ingeniero Casas, vamos a decir nombres, que también estuvo inmerso en otro tipo de situaciones parecidas, y ahorita se está trabajando nada más en convenio en coordinación con Sanidad, Municipio y Sociedad, la Sociedad de Producción de la Flor de Café de la Sierra Alta de San Francisco, y ya se está produciendo ahorita en poco nivel el producto para atacar ese es para atacar la broca del café. Por cierto, se me traba la lengua el hongo. Sí, sí, ese te traba la lengua. Bariana, algo así. Y estamos trabajando en eso. Y estamos trabajando con un recurso que nos apoyó el Ayuntamiento Municipal. Amigos, estamos platicando esta mañana con el licenciado Jorge Enrique Espinosa, que ha sido, se ha distinguido como asesor
de los cafeticultores, e incluso ha estado laborando muy de cerca, cuando menos eso tenemos entendido, con varios ayuntamientos. Y recordamos uno de ellos, al no muy bien nombrado Leopoldo Coronel, que en una de las reuniones decía, está con nosotros aquí el licenciado Leopoldo Coronel, mejor conocido en el bajo mundo como el Celino. Y anécdotas de ese tipo que Jorge Enrique ha tenido que aguantar varas. Sin embargo, en un momento vamos a continuar qué ha pasado con Jorge Enrique, con los presidentes municipales, con Valdemar, con Germán Martínez Reyes y con otros que de su ronco pecho nos hará saber acerca de sus andanzas. Pero antes, escuchemos estos interesantes mensajes. La empresa de capital norteamericano Constellium Automotive México anunció la primera etapa de su proyecto en el Parque Industrial Colinas de San Luis, que generará 155 empleos formales, lo que deriva de la política de atracción de inversiones del gobierno estatal. Los trabajos para la construcción de los dos nuevos brazos del distribuidor vial Benito Juárez ya comenzaron. Esta etapa contempla 5 zonas de obras en un plazo de 5 meses, y aunque el flujo vehicular será lento, no habrá ningún tipo de cierre de vialidades, pues 2 carriles serán habilitados para la circulación. Además, el gobernador del estado entregó 21 patrullas con equipamiento de vanguardia para el cuerpo élite de la Fuerza Metropolitana Estatal, que representa una inversión de 16.7 millones de pesos. Para más información visita slp.gov.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del estado. Con Fraiche, descubre tu fragancia. Elige tu envase y resalta tu personalidad. Tenemos para ti productos de perfumería y cuidado personal, desarrollados con ingredientes de la más alta calidad, a un excelente precio. Llama al 01800-337-2424 y ubica tu tienda más cercana. Fraiche, perfumando a México. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. El Congreso del Estado de San Luis Potosí, siempre, siempre de tu lado. Hemos aprobado 19 leyes y expedido más de 800 decretos con reformas trascendentes. Ocupamos a nivel nacional el primer lugar en iniciativas presentadas y dictaminadas. Y vamos por más acuerdos a tu favor. 61ª Legislatura. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale. Y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale San Martín, o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Cultura Física y Deporte enfocada en niños y jóvenes para la prevención de enfermedades, adicciones y violencia. Se establece la participación de sectores social y privado y se promueve la creación de espacios deportivos. 61ª Legislatura. Acuerdos a tu favor.
2-3 por mí y por todos los potosinos. Ahora el pago de los derechos control vehicular 2018. Ahora es más fácil y rápido. Acude a bancos, centros electrónicos, oficinas recaudadoras o por internet. En slpfinanzas.gov.mx. Recuerda que el plazo de pago regular vence el 31 de marzo. Control vehicular 2018. Control vehicular 2018. Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Regresamos con todos ustedes esta mañana. Está en el estudio Jorge Enrique Espinosa, quien ha aceptado nuestra invitación, y platicando con él acerca de sus andanzas aquí como asesor de cafeticultores, de los transportistas y una serie más de actividades que ha venido realizando durante su larga y fructífera existencia. Pero también no podemos dejar pasar por alto que ha estado en las ubres municipales, ha estado por ahí trabajando, cobrando. Pero Jorge Enrique, platícanos un poco acerca de con qué presidentes municipales has estado colaborando, en qué departamentos y sobre todo cuál es tu visión acerca del desarrollo de Tamazunchale. Mira, fui regidor con Germán Martínez Reyes. Me tocó vivir de cerca situaciones que no me parecieron, no sé si recuerda. ¿Puntualmente? Mira, yo voy para allá, hay cosas que valen más que el dinero, yo respeto, como dijo, sí es cierto, no podemos negar que estamos en la ubre de repente, pero en el periodo de Germán, yo pedí licencia, me retiré, y no te miento, pero hubo quienes fueron de mensajeros y me dijeron, estás perdiendo tanto que es tu dieta, y aparte que viene lo del aguinaldo y esto. Y a mí me molestó mucho porque Germán apoyó a unas gentes que después lo traicionaron a él. Y en su momento él metió las manos al fuego, yo le dije, con permiso, yo así no jalo. Hay cosas que pues a lo mejor muchos lo toman en otro sentido, y como tú eres escéptico, no lo crees tampoco, pero hemos tomado actitudes de esa naturaleza y lo hemos hecho. Y te voy a decir algo, yo me siento satisfecho con lo que hago, con lo que he hecho, no me preocupo si hablan bien de mí ni si hablan mal de mí, esa es bronca de ellos, yo me preocupo por lo que hago o lo que dejo de hacer yo. Y en respecto a Polo Coronel, pues estuvimos en contra en el buen sentido de la palabra, no somos enemigos, somos amigos hasta la fecha. Y sí, empezamos teniendo algunos roces, después le dimos un calambrito con algunos compañeros cafeticultores, y por ahí tuvimos un diálogo, y sí hay que reconocer que respondió, porque Polo Coronel fue el que creó junto con su cabildo la ventanilla de atención a cafeticultores, entendiendo de que era el cultivo que predominaba y que requería una atención más específica. Yo con Polo no tuve sueldo. ¿Y que en los 5 años con Valdemar Horta López te ha ido bien? Mira, a Tabo le renuncié también, con Valdemar sí estuve en la ventanilla y sí estuve percibiendo, con Tabo le renuncié y yo no ando pidiendo ni liquidación ni metiendo demanda, simple y sencillamente no estuve de acuerdo por varias actitudes y me retiré, y con Valdemar volvimos a darle continuidad a lo de la ventanilla. Bien, pues la política es otra cosa, ¿no? Y que el café es muy honesto, muy diferente a la política. Pues dices que te retiras, Jorge, que ya se acabó la asesoría, el andar ahí para arriba y para abajo con los hermanos campesinos, como les dicen. ¿Te vas a la política o que vas a coordinar alguna campaña o te vas de asesor? Digo, porque no es nomás decirme me voy, ya no va a estar aquí. No, yo siento que hay algún movimiento de los que siempre tienen ahí guardados para ver, ya sea, mira, esto puede ser a nivel estatal o a nivel municipal, ¿verdad? Lógico, porque pues se viene una elección muy fuerte y sabemos que siempre ha sido
oficialista, aunque de repente como que aparentaras que andas en otros, pero te conocemos de hace muchos años que siempre has defendido ahí estuviste, ¿no? Ahí te hiciste. Tienes muchos amigos ahí, me consta, dentro de gobierno, de muchos años atrás, no de ahorita. ¿Te vas a la política o qué va a pasar? No, no me voy a la política. Y la verdad... de tiempo completo, porque dedicarle... Bueno, el ser humano es un ente político por naturaleza, ¿sí? Desde la antropología social hasta la psicología social, somos políticos por naturaleza. Pero en una forma específica, no. Vamos a escribir. Voy a hacer algo que siempre me ha gustado y que hemos compartido con algunos amigos. Me gusta escribir, vamos a tratar de contribuir desde otra trinchera y desde una forma diferente. Muy bien. Bueno, Jorge, ya se me adelantó, yo te iba a preguntar que si ibas a ser el coordinador de Toño Costa, y ya con nombre incluso, ¿no? Porque por ahí me llegó el rumor, no crean que no estoy echando cuentas a ver si pega, ¿no? Pero, Jorge, tengo una invitación muy formal, el día 28 de este mes, en el Palacio de Minería, tengo la oportunidad, voy a estar, si gustas, con los productores de café orgánico del Soconusco. Ahí va a estar todo, ¿no? Porque es una cosa que ha quedado pendiente aquí con los cafeticultores en nuestra región. ¿Por qué es tan difícil esa la certificación del café orgánico, señor? Mira, producimos café orgánico, pero nos falta la certificación. Son aproximadamente como 36,000 pesos por hectárea para certificar y hay que cumplir un requisito técnico. Nos quedamos a medias en el sexenio anterior de que íbamos a trabajar con eso y hubo un rompimiento y hay veces el seguimiento de las cosas no se dieron, pero sí es muy importante porque hemos estado ya en México, en las plataformas de presentación de dentro del mercado del café, y nos ha ido bien, en las cataciones nos ha ido bien. Y te agradezco, tiene la calidad. Así es. Jorge Enrique Espinosa, obviamente mucha gente te conoce, tus amigos, con cariño, algunos a lo mejor no tanto, con el mote de el Celino. Cuando hablamos del Celino, obviamente viene a nuestra memoria pues Celina Martínez. Sin duda alguna, eso en tu vida dejó huellas imborrables. Y cuéntanos un poquito acerca de tu relación, cómo llegas a Tamazunchale y de qué manera esta mujer influyó en tu vida profesional y en tu vida dentro de la política y el trabajo social. Mira, así rapidito, voy a basarme con Efrén, nos conocemos de hace años, desde la prepa con aquellos movimientos por el aumento de pasaje, ¿te acuerdas, Efrén? No, eres un bebé, cuando aumentaron de 60 a 40 centavos el pasaje, la primera vez que se hicieron los movimientos, después terminamos y anduvimos de un lado para otro, y me gustaba juntarme con gente adulta con la que aprendía, con aquellas gentes. ¿Qué te voy a decir una cosa? No me rasgo las vestiduras porque también me he portado mal como muchos. Todos fuimos adolescentes, tuvimos juventud y supimos hacer las cosas, ¿no? Y hay quienes nos siguen etiquetando, pues los dejamos, es su creencia, es su forma de pensar. Y conocí a gente muy inteligente, como el señor Mario Lustó, que fue presidente de Baís, tenía un despacho con el liceo Castellanos, les barría la oficina. Pero tenían muchos libros y empecé a leer a don Genaro Casas Ugalde, cuando la CTM era de veras una organización de lucha, cuando realmente se tomaban las empresas, cuando realmente se hacían las huelgas, a don Demetrio Villalobos, no me recuerdo, Efrén, de las dirigentes de CNC, cuando la CNC también compartía. Un día Celina pasó
pidiéndole a Genaro Casas precisamente que si no le daba un rayo a tanquear. Yo digo que el destino existe y por algo suceden las cosas. Todos vivimos una etapa donde no definimos qué queremos ni hacia dónde vamos, y cómo se atravesó ella ahí y no había quien la llevara, estaba el carro y paso, y me dice Genaro, ven, no puedes llevar a la señora Tania. Y de ahí para acá, nos quedamos, nos pusimos a platicar, y a nosotros en aquel tiempo en la preparatoria teníamos talleres muy importantes con la universidad, porque estaba incorporada a las preparatorias a la universidad y venían las gentes universitarias. Ahí desde ese entonces conocí a Fernando Silva Nieto, a Ricardo Moreno Barajas, al Raúl Ruiz, a Julio Hernández López, incluso a Zahil López de Olmos, antes de varias gentes de aquel entonces. Ellos eran universitarios, ya eran profesionistas, ya iban para ser profesionistas, pero daban esos talleres y hablábamos de dialéctica, hablábamos de materialismo histórico, hablábamos de antropología social, hablábamos de psicología social, hablábamos de Mao Zedong, el libro rojo de Mao Zedong, hablábamos del comunismo, de la transformación. Entonces nos educamos. Cuando conocí a Celina, ella también traía esa influencia y nos fuimos platicando, y por mi edad, y de ahí para acá, me quedé, ahorita vengo, ya me voy, le dije a mi mamá, porque yo soy de Valles, igual que Fren, y ahorita vengo, ya me voy, y hasta ahorita, no me he regresado a Valles, más que de visita y estar algunos días por allá. Hace unos días pasé por ahí, por la esplanadita esa que está ahí en San Miguel, lo que se llama la Plaza Celina, se llama, que muchos dicen que es la Plaza Milenio, pero en realidad es la Plaza Celina. Está muy deteriorada, Jorge. Había que hacer un trabajo ahí de recuperación. Incluso pensaba hablar con el presidente para hacer algún trabajo que nos diera, cuando menos, la autorización para entrarle y arreglarlo. Pero este es otro asunto que quiero ver más adelante. Me gustaría que nos platicaras, Jorge, cómo va lo que para todas las familias debe ser motivo de orgullo, y su carta de presentación para justificar ante el supremo creador del universo, que es la familia. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo les va? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Mis hijos, afortunadamente, no les gustó la política. Digo afortunadamente porque la gente nace. Yo decía hace tiempo, como Celina, es muy difícil que haya alguien, porque ella se nace. Yo tuve la influencia, pero jamás voy a estar ni hacia altura, ni a la mitad de esa altura. En el caso de mis hijos, pues mi hijo está en Querétaro, es ingeniero en sistemas, trabaja en una empresa privada. Una de mis hijas ya está en San Luis, también trabaja en una empresa privada. Ella es ingeniero en gestión empresarial, y me falta la pequeña, que ya estaba en San Luis, sin embargo le falta titularse, y primero se titula, porque quiero aclarar una cosa. Te agradezco lo de licenciado, pero son carreras truncas. Yo creo que de ahí aprendemos, dijo un compañero periodista tuyo, Pascual Ollarvide, es que en la Huasteca los doctores, los ingenieros, los arquitectos, los licenciados, pues son apodos, dice, ya no son profesiones. Sí, y la verdad, yo con mis hijos la llevamos bien, tenemos una buena convivencia, tienen también afortunadamente el hábito de la lectura. Se han forjado. Mis palabras siempre han sido con ellos, aquí cada quien es responsable de su vida. Yo no puedo andarlas cuidando, se tienen que enseñar a cuidar solas. Si quieren aprovechar su vida, qué bueno. Si quieren echar a perder, pues es su bronca. De todos modos, yo voy a ser su papá, pero las situaciones siempre van a cambiar. ¿Y la segunda, síndico? Bueno, pues ahí me reservo. Buena relación, hay un respeto. Ella hace lo que tiene que hacer y yo hago lo que tengo que hacer. Fíjate que en una relación es algo bien importante eso, el respeto. Cada quien, yo no me meto con sus cosas ni ella se mete con las mías. Por lo tanto, mantenemos una relación cordial y bien. Pues ya estando platicando aquí, la gente comenta, ¿no?, acerca de ese famoso local donde vives. Finalmente, ¿cómo está? ¿Es parte de la cosa federal?
hay papeles, algún presidente municipal les dio la facultad de hacerlo ya propiedad privada? Mira, es una cuestión que a mucha gente le gusta generar esa polémica y hay quienes lo dicen. Desgraciadamente, la realidad, tengo el acta de posesión de Justino Hernández Hilario a mi nombre. Sí, sin embargo, te voy a decir una cosa. De repente no tienes nada. La verdad, si no hubiera sido por Justino, y ni siquiera había pensado, nomás que él estuvo jode y jode. Y afortunadamente eso me ha ayudado. No, digo, a lo menos tener donde vivir, donde guarecerme, ¿sí? Donde guarecer a mi familia, ¿sí? ¿Con qué nos vamos esta mañana? No, pues felicitar a Jorge porque se animó a estar aquí en el programa y claro, nos conocemos desde hace muchísimos años, nuestras andanzas. ¿qué vas a hacer, Jorge? Ahora vas a ir en la política, vas a apoyar algún candidato en específico, o vas a esperar que te inviten, o que, porque ni modo que te vayas a ir así. Mira, de la política. Mira, dijo Efraín, se especulaba, no. Vamos a ver, aunque digas que te vamos a ver, o te vas a dejar sentir ahí, en el medio, en el ambiente. Mira, dijo, tiró la piedra, Tavo, por ahí dice, nada. Mira, yo te voy a decir una cosa, nunca me he obsesionado y tampoco tolero los obsesionados. Hoy la política se transforma más en un interés personal que en un interés para la ciudadanía, y atrás de ellos viene un grupo. Yo creo que no encajamos. Hay veces hay que entender esa situación, güey. Las nuevas generaciones vienen aplastándonos, güey, sin principios, sin moral, sin nada, más que la ambición de que saben que si están adentro pueden hacerse lana. No se conforman con el sueldo, güey. Como lo hacemos muchos de nosotros. Ellos vienen a ver cuándo rascan. Nunca manejamos presupuesto, ni hemos manejado presupuesto. Ellos vienen a otra cosa. Hoy, con las reformas administrativas, con todos los recursos que se les da a los ayuntamientos se transformaron en botín. Y ese botín es el que van buscando. Llámese como se llame. Los partidos hoy en día no son más que membretes apropiados por las pandillas que aspiran a algún puesto político. Así de sencillo. Y repito, no encajamos. Jorge, pues abriste la caja de Pandora y yo quiero aprovecharla con tu experiencia, Jorge. Mira, ¿por qué crees que no se ha hecho el libramiento de Tamazunchale? Sabemos que es un problema de tránsito que ya es impostergable, no sé qué vamos a hacer, pero ¿cuál consideras que ha sido el gran problema por el que no se ha hecho el libramiento? Que baja la plusvalía de las propiedades que están en el centro, porque quedarían ya después a orillas de ese libramiento. A ver, Jorge, hombre, ¿dónde quedaron los 300 millones de pesos y todo eso? Los 50 que dijo aquí. Lupe. Los primeros 50. No hay respuesta. Fíjate que, perdón, no, fíjate que, pues es que yo no sé de esos 50 millones, no supe. Pero el regidor no tocó nada. Mira, ha habido una serie de situaciones que sería muy largo y serían 500 programas, pero necesitaríamos un contrato de exclusividad. Hay una situación bien clara. Antes, traer beneficios al municipio o llevar beneficios a las comunidades era cuestión de festejo, era cuestión de fiesta. Ahora te dicen, ¿cuánto me vas a dar? Cuando se empezó los trazos de libramiento se hicieron dos, uno por San Isidro, el otro estaba por acá, por este lado de Iztapalaco, se hicieron dos libramientos, los estudios de libramiento, se trazaron todo eso. Hubo quienes dijeron, sí, no hay problema, a mí me consta. Dijeron, sí, voy a dar a 40 pesos el metro cuadrado. Cuando vieron que venía el proyecto, dijo, ni madre, yo ahora te lo doy a 1,000 si quieres comprarlo. ¿Cómo truncan todo? Ahora no se preocupan si hay o no hay desarrollo.
volvemos, nos regresamos, no encajamos en este tiempo, buscan cuánto rasguñamos, y ahí fue donde se elevaron los costos para que esos trazos no fueran comprados. Si ahorita lo vemos en un problema bien muy simple, ¿quiénes son los que se oponen para que se amplíe el paso hacia el puente de Tepetate? Están cobrando, si quieres te lo llevo. Una planta de café que no se dé allá por esa zona, no, es que yo tengo 5 plantas de café y eso me da mucho café. Si quieres págamela 4,000 pesos cada planta. Digo, hay incongruencias que no nos permiten avanzar. Hace rato fuera de cámara hablábamos de cultura, es la cultura de la conducta. Ya perdimos eso, no nos interesa si crece o no crece, sino cuánto nos va a dejar el crecimiento. Pues Jorge Enrique, desgraciadamente el tiempo está a punto de concluir este programa. ¿Algo que deseas agregar? No, pues que entendamos la importancia que tiene el cultivo del café, no solamente en Tamazunchale, sino en toda la zona huasteca. Es un cultivo que se da bajo sombra, que nos ayuda a conservar el ecosistema. Estamos perdiendo mucha vegetación nativa, algunos hábitats de la fauna están desapareciendo, programas sin planeación nos han hecho mucho daño. Yo sí, ojalá y que la gente tomara conciencia que ahorita vivimos unos tiempos muy difíciles en relación a las cuestiones climatológicas, y ha sido consecuencia de la desforestación, de los cambios de uso de suelo. Cambiar la vocación de la tierra es un daño irreversible. Mantengamos la confianza y compremos nuestro producto. Finalmente, Jorge Enrique, ¿sigues trabajando en el ayuntamiento? ¿En qué departamento? Y pues tus aspiraciones políticas. Es la última quincena, Jaime, aguanta. Es la última quincena, en este 15. Estábamos ahí en la ventanilla de atención a cafeticultores como asesores. Pues amigos, creo que ha sido una mañana muy enriquecedora. Qué bueno agradecerte, Jorge Enrique, tu presencia aquí en Tamazvisión, y yo creo que más adelante vamos a seguir platicando contigo. Vienen los tiempos de las elecciones, se requiere la voz autorizada, cuando menos conocedora por experiencia, acerca de análisis de tipo político que en esta mesa, en esta casa seguramente se estarán dando. Reafirmarte y decirte que pues siempre estarán las puertas abiertas para que tengas más tiempo. Sé que por ahí tienes la idea de escribir un libro. ¿Hay acerca de esto algo? Por ahí vamos a empezar las pequeñas historias que no se pierdan, cómo se dan las luchas desde la tenencia de la tierra, las luchas por los servicios básicos de las comunidades indígenas, la lucha por el cambio de la educación federal al sistema bilingüe, algo que vivimos, que muchos desconocen, y son maestros bilingües, ahora nada más se dedican a hacer paros y a reclamar prestaciones, pero no se recuerda. O sea, tenemos mucha historia, no tenemos memoria. Vamos a tratar de escarbarle ahí tantito para rescatar esa memoria, porque hay mucha gente. Ahorita se nos adelantó Luis Santiago Catarina, ya queda Chabelito Pozos. No quiero mencionar a todos de aquella generación con la que formamos parte de esa mística, de esa idea, pero la verdad, hay mucha historia y que hay que recuperarse. Bueno, Jorge Enrique, qué bueno, ojalá no sea del tipo del vitalicio, ¿verdad?, que sean libros exclusivos de su autoría, como mi querido poeta urbano Don Tavo Castillo. Pues ya nos vamos, Jorge Enrique, gracias por asistir esta mañana al programa, y Don Efraín Méndez Aguilar, buenos días, poeta urbano Tavo Castillo, buenos días, y los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche, es nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.